Ya empezó la guerra de Rusia con Ucrania y varios mexicanos están en peligro, quienes vivían en Ucrania desde hace mucho tiempo. Un autobús los trasladó de Ucrania a Rumania, apoyados por el protocolo de protección a cargo de la embajada en Ucrania y Rumania. Fue toda una negociación que no les cancelara el propietario del autobús y lo han logrado. Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que los mexicanos que se encontraban en Ucrania y que ahora fueron trasladados a Rumania sean repatriados a México en un vuelo especial de la Fuerza Aérea Mexicana. Así lo informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien también agradeció el apoyo en la operación del secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. La pregunta es ahora, ¿cómo afectaría esta nueva guerra a México? Veamos. Petróleo y gas natural, las consecuencias económicas del ataque ruso en Ucrania que afectarían a México. Los ataques y la invasión de Rusia en Ucrania han encendido diversas alertas en todo el mundo. Uno de los puntos clave son las consecuencias de ese conflicto en el sector económico. La guerra ha estallado entre Rusia y Ucrania de manera literal, pues los bombardeos por parte del gobierno de Vladimir Putin han comenzado. En estos últimos días se registraron varias explosiones en el este de Ucrania, con las tropas rusas lanzando ataques en diferentes puntos del país, dejando un balance de varias personas sin vida y edificios destruidos. Dichos movimientos por parte de Rusia sobre el país de Ucrania comienzan a generar tensión dentro de los mercados internacionales, principalmente en la industria del petróleo y del gas, aunado a que se podría generar una crisis económica si la guerra continúa avanzando. Aunque parece lejano para este lado del planeta Tierra, los efectos de la guerra podrían afectar a gran escala a México en diferentes temas como lo es el precio del gas. Los rusos son los principales proveedores de gas en Europa, por lo que han amenazado con detener el paso del mismo, el cual tiene su trayecto a través de Ucrania. México tendría que tener presente su condición de importador y preocuparse por la carencia de este energético, así como por un crecimiento del precio. Para Petróleos Mexicanos, Pemex siempre tiene una aplicación positiva que los precios del petróleo para su exportación se encuentran por arriba de lo estimado en el paquete económico 2022. Que son aproximadamente $55 por barril, destacando que en el último corte, los precios por barril de la mezcla mexicana para exportación rondaban ya los $90, costos que llegan a rebasar los máximos alcanzados previamente. Son más atractivos los proyectos de exploración y producción cuando los precios del petróleo tienden a incrementarse. Mientras que respecto al gas, en Europa, el 40% de su gas natural y el 30% de su petróleo proceden de Rusia. Los rusos son los principales proveedores de gas en la región europea. El conflicto propiciaría que el suministro quede a cargo de los Estados Unidos, principal exportador del llamado gas natural licuado, y eso apuntaría a un aumento de los precios para México, que importa cerca del 70% de sus necesidades de gas natural. Ante esto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
se pronunció, asegurando que su gobierno ya cuenta con un plan para mitigar los estragos económicos del conflicto y así recursos como el gas y la energía eléctrica no aumenten su precio para los mexicanos. Acerca de los efectos económicos que puede generar, que de hecho ya está produciéndose, estamos nosotros desde hace algún tiempo preparados para que si nos aumenta mucho el precio del gas de importación, podamos echar a andar todas las plantas de generación de energía eléctrica que no requieren gas para evitar el aumento en los costos de la energía eléctrica. Eso, informarle a la gente que ya tenemos ese plan para actuar. Por ejemplo, producir más energía eléctrica con agua. Vamos a echar a andar a toda su capacidad las hidroeléctricas y otras medidas que estamos ya tomando. Estamos preparados para eso, con el propósito de que no haya apagones, que no falte la luz y que no aumente el precio. En el caso de las gasolinas, igual, hay un subsidio, para decirlo con claridad. De modo que, aunque aumente el precio de la gasolina de importación, porque aumente el precio del petróleo crudo, que esto no se traslade a los consumidores, que mantengamos el precio de las gasolinas como está acordado, que no aumente el precio por encima de la inflación. Entonces, estamos preparados con ese propósito y vamos a estar pendientes. Ante todo esto, lo que está sucediendo entre estas dos naciones, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se mantendría en la misma postura diplomática que hasta ahora ha respaldado, cuando dice que no estamos a favor de ninguna guerra. México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias. Y aunque la representación diplomática de Ucrania en México ya le pidió romper relaciones con Rusia. Nos vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión. No estamos a favor de ninguna guerra. México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias. Incluso está en nuestra Constitución, en el artículo 89. Es un principio de política exterior, la solución pacífica de las controversias. Y esa es la postura internacional de México, es lo que ha dado a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores, y va a seguir siendo esa la postura, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias.